De vuelta después de la presentación, señores. Y estamos ya con Manolo y sus noticias, que seguramente la van a disfrutar mucho, menos el señor que llamó ahora. Bueno, la cámara. Adelante, Manolo. Bueno, hoy lo que te tengo es exclusiva. ¿Qué traes? El viejito que estaba hablando, vete que voy a hablar yo ahora. Hoy lo que tengo es crema. Estás hablando del Super Bowl y nuestro rey del reparto, Chocolate. Sí, ¿qué pasó con Chocolate? Empezó a anunciar por todos lados que él estaba en el Super Bowl. Nunca lo vimos. Se armó tremenda bronca entre él y el Chulo, porque era que el Chulo decía que él internacionalizó el reparto y Chocolate decía que era él, porque él iba a estar en el Super Bowl. Y ninguno de los dos, ni el Chulo ni él. Ahora, le doy más a Chocolate porque se tiró una foto, no sé si es un montaje o es de verdad, con 50 kilos. ¿Con 50 Cent? Con 50 Cent. Wow, ese es un tremendo rapero y además un promotor de deporte. Y también tiene muchos boxeadores que maneja. Oye, si está en el equipo o está cerca de 50 kilos, de verdad que bueno, está ya en la cumbre un poco Chocolate. Ahora mismo tú no sabes, porque acuérdate que tú puedes poner una foto al lado de Trump ahora mismo. ¿Tú crees que era montaje? A lo mejor sí. Mira, ahí está la foto. Ponme la foto. Abuelo. Míralo ahí. No, señor, eso no puede ser montaje. Yo no veía 50 Cent y Chocolate. ¿Tú crees que sea lo que veamos internacionalizar el reparto? Yo todas estas cosas urbanas, milenias, se la pregunto a la millennial del grupo. ¿Qué tú piensas? ¿Eso es montaje? Esta foto no es montaje. Esta foto fue en el lanzamiento del Super Bowl, en la fiesta de lanzamiento. Lo que me llama mucho la atención es, ¿sí?, como dice por aquí, Manolo reporta, de que él no estuvo en el Super Bowl, simplemente fue un invitado, posiblemente le entraron, se tomó la foto y se fue. No vi nada en sus historias, no vi nada muy, muy interno. ¿Tú crees que no esté entonces ni trabajando ni cerca de 50 kilos, no? Mira, no, la verdad no creo. Hasta yo digo que tienes que demostrar para yo poder creerte, y en este caso no, todavía no le creo, porque Chocolate no sabe decir ni hey, how are you, my name is Chocolate. Bueno, le creo a Gladys, que es la millennial. No, hay muchos artistas de estos, se ponen ahí, la gente paga para tirarse fotos. Ah, también. Porque yo lo he visto. Tú sabes lo que estoy hablando. ¿Qué más trae, Manolo? Bueno, otra de las cosas que traigo es del mismo Super Bowl. Shakira partió en bate. Bueno, todo el mundo está diciendo que por lo menos en la encuesta, en el contexto latino, gustó más el espectáculo de Shakira que el de Jennifer López. Se lo quiero preguntar a nuestro nuevo tertuliano, colaborador, señor Sobrino. ¿Quién te gustó más? A mí me encantaron las dos. Hicieron un show espectacular. Sí, pero si tienes que coger una para llevártela para tu casa, ¿quién sería? Sí, me quedo con Shakira. Wow, esta no es. Como hispano, se tiró me con Shakira. Me quedo con Shakira. Se inclinó Shakira, a Shakira. Shakira lo dio todo. Jennifer López para mí es más show. Pero Shakira como artista la dobla en voz y en movimiento en el escenario. Ay, como músico, toca guitarra, percusión. No, yo me he dedicado al espectáculo toda mi vida y yo te puedo decir que Shakira es un monstruo. Mira qué buena combinación hacen los dos, indiscutiblemente, porque conocen del entretenimiento. Claro. Y tienen fluidez. Y tienen primos. No. Sobrino. Pero yo tengo una pibe sobrino. Y mucha fluidez tienen. Y el espectáculo de Shakira, lo que más llamó la atención fue un momento que ella, está el video ahí, que ella saca la lengüita. Pero, eso lo hizo porque dice que en los carnavales de Barranquilla se utiliza mucho ese tipo de lengüeteo. ¿De verdad? ¿De qué? Y también porque el personaje, las mujeres árabes, lo usan como un símbolo de que están alegres. Ah, sí. Y ella como tiene el algo elúdulo, de libanés. Le llaman el elúdulo, algo y como de eso. Ella tiene algo de libanesa también, claro. Era una forma de... Oye, estupendo, me gusta mucho, Sobrino. De verdad que no se queda callado. Bueno, y eso ha causado memes. Bueno, no solí memes. Vamos a ver lo que trajiste. Míralo ahí, ponme los videos ahí. Bueno, primero el video de ella cuando hace... Míralo ahí. Ya, viejo, ya. Sí. Y ahora los memes. Hay muchos memes sobre eso, ¿eh? Bueno, aquí tenemos... Salieron memes en menos de 3 minutos. No, pero contigo. Bueno, ponme los memes ahí, ¿no los tiene ahí? Míralo ahí. La cabrita. Muy parecida, ¿eh? Hámelo ahí, Google. Hámelo. Hazlo. Dale, Omarito, dale. No, yo lo hago, pero me acerco más a los Power Guanajú. A ver, ¿cómo es? Tienes que hacerme eso en la colchoneta. A ver, sobrino, házmelo ahí.
un momentico. Gladiarlo. No, sí, tienes que hacerlo. Oye, aquí yo soy moroto cristiano. Me voy. A ti no te lo voy, tú eres la parte seria y de política aquí. A ver, Gladys, vamos. Mi amor. Vamos, Gladys. Tú eres la cantidad de hombres. Nunca. Mira si le da. Oye, pues tienes práctica. La que mejor va a ser. Eso no es de Shakira. Oye, eso no es de Shakira. Ese no es el de Shakira. No. Ese es ahí del booby trap. ¿Eh? Ok, pero está bien. Midiala no, de aquí los tres para no, Midiala, el booby trap. No, Midiala. Pero Midiala no así. No, no, pierde. Pierde credibilidad. Como no las mujeres, como las mujeres árabes. Pierde credibilidad. Bueno, eso es lo que se ha formado con eso, sí, que era todo el mundo en la calle. Sí. Bueno, uno de los objetivos de Shakira, y por eso se llamó con papa a Jennifer López, es que se ha hecho más viral sus cosas que... Ya entendemos por qué Piqué está muerto ahí. Sí, claro. Porque, bueno. Estuvo haciendo este maquillaje ahorita y le dije a la maquillista, le dije así, y los dientes se le fueron. ¿Qué más trae, Manolo? Lo otro es un gran escándalo que hay con Alexander de esta zona. Sí, ¿qué está pasando con él? Fue sobrino mío, ese sí. Bueno, el problema es que tuvo una hija en Canadá, ¿sí? con María... Y entonces parece que él no le ha pasado todavía la pensión. Ella está pidiendo, ¿sabes? Una bobería entre 8.000 y 15.000 dólares por la niña. Barato. Mensual. Oye, yo tengo mi esposa, mis niños, y óyeme, 8.000 pesos yo gasto entre mi esposa, los dos niños. La ex de Alexander le está pidiendo 8.000... Entre 8 y 15. 8 y 15 al mes. Al mes para la niña. Wow, bueno, también... Ay, que ve para qué niña, ellos, para ella, ¿no? Ellos tienen unos ingresos también muy altos, ¿eh? Sí, pero ella también tiene los ingresos. Está para ingresarla. Él tiene ingresos y está... Papi, o sea, lo que es 8.000 pesos para la niña. Eso para usted que está pasmado es mucho dinero. Pero para cuando alguien llega a esos niveles de ventas y de fama internacional, eso no es dinero. Cucurucho, no, eso... No, sí, dinero, él está llorando por ese dinero, te lo digo. ¿Sí? Yo. Fuentes internas me han informado que era porque lo que pasa es que tiene hijos regados y es la realidad. Alexander tiene unos cuantos niños y pues lo que pasa es que le hubiese salido más barato el condón, pero no quiso. Esa fue una noche en Las Vegas. O la pastillita del día. Ah, después. Eso fue una noche en Las Vegas. Eso fue una noche, ok. Esta relación fue. Bueno, pero si lo que se queda pasa en Las Vegas, se quedó en Las Vegas. Y lo que pasa en Las Vegas, no, mi vida, llegó hasta Miami. Le están pidiendo 15.000 dólares. Wow, qué fuerte, increíble. Mira qué dato dio Gladys.